Recordá que el espíritu de este canal es difundir conocimiento sobre el mundo de las finanzas que nos costó muchísimo tiempo y dinero aprender, que te permitirán incorporar conceptos claves para agudizar el proceso de toma de decisiones cuando comiences a invertir. Clave número 1. No compres compañías de baja calidad. Es primordial invertir en acciones de alta calificación, y en este punto me quiero referir a aquellas compañías que tienen un comprobado historial de estabilidad, crecimiento y rentabilidad a largo plazo. Esto es, no hay ninguna razón para invertir en compañías que no cumplan con estas características. Para ello, una de las primeras cosas que tenés que ver en una compañía es su solidaridad con el accionista y si comparte parte de sus ganancias mediante la distribución de dividendos. Y en este sentido, revisar su historial de distribuciones y cómo se ha mantenido o no su política a largo plazo es vital. Clave número 2, no olvidemos detectar valores a precios justos. Esto es, a la hora de elegir entre dos o más compañías, debemos priorizar aquellas que nos paguen la mayor cantidad de dividendos por cada dólar invertido. Esto es, en igualdad de condiciones, cuanto mayor sea el rendimiento del dividendo, mejor, poniendo el eje en compañías que coticen por debajo de sus múltiplos de evaluación históricos, permitiéndonos de esta manera evitar pagar sobreprecios y potenciar nuestros rendimientos. Existen infinidad de ratios que podríamos utilizar para conocer si una acción está barata o no, pero los más importantes son precio sobre ganancias, esto es P sobre E en inglés, y muestra cuántos años de ganancias son necesarios para cubrir el precio de la acción. Por ejemplo, una acción que vale 10 y la compañía gana 1 por año, necesitará el inversor 10 años para cubrir la inversión de entrada. Mientras más bajo sea este índice, más atractivo será el precio de la acción. Así, por ejemplo, al hacer una comparación entre acciones de distintas compañías, basándonos en este cuadro, podremos notar que en términos de P sobre E, las más atractivas al momento del armado de este cuadro son IRSA y Gazprom. Otro índice relevante es el precio valor libro, que compara el precio actual de la acción con el valor contable de su patrimonio. Números debajo de 1 indican que el precio en el mercado es menor al valor de su patrimonio y representan un indicio de que la acción está subvaluada. En cambio, números superiores a la unidad nos dicen que el mercado está pagando por la empresa un precio mayor a lo que reflejan sus libros contables. Basándonos en este indicador, las acciones más baratas del cuadro serían Gazprom y Ternium Argentina. Otro de los indicadores relevantes es la deuda sobre el patrimonio neto de la empresa y muestra cómo está financiada mayormente la empresa en la cual quiero invertir, con capital propio o con deuda ajena. Un número mayor a 1 indica que tiene más deuda que capital, por lo que tiene una situación financiera más frágil. Otro de los indicadores es el ROE, Return on Equity, o rentabilidad financiera, que es un indicador que mide el rendimiento del capital propio de una empresa. Y ROE se calcula dividiendo el beneficio neto sobre los fondos propios medios de la misma, esto es, mirando el patrimonio neto. Y por último, la tasa de dividendo, que surge de dividir los dividendos totales pagados por la empresa por el precio de la acción. Así, por ejemplo, si una acción paga 0,20 dólares de dividendos en el año y su precio es de 10%, tiene una tasa de dividendo del 2%. El indicador 3 indica que la acción más barata es Tenaris. En cambio, si miramos el ROE, las de mejor resultado son Apple, Valo e IRSA, y si nos basamos en la tasa de dividendo, algo que constituye un factor clave en la estrategia comentada, los que presentan los mejores números son Teco, Valo
y Gazprom. Pasemos ahora a la clave número 3. No ignoremos el margen de seguridad. Esto es, si una empresa distribuye todos sus ingresos a través de dividendos, no tiene margen de seguridad. Y esto cuando las cosas se ponen difíciles, como en un contexto de recesión como el actual, una de las primeras medidas que toman las empresas para paliar los desajustes financieros es reducir el dividendo. Entonces la pregunta que subyace es, ¿esto es contradictorio con la clave número 1? Pues no, pues una compañía que incrementa los pagos de dividendos a través del tiempo es muy bueno, pero hay que estar muy atento para detectar aquellas compañías que intentan seducir al accionista con un dividendo desorbitante y poco seguro. Aquí aparece el análisis del payout ratio, es decir, la proporción de las ganancias que la compañía distribuye. Si una compañía, por ejemplo, gana $10 por acción y no tiene utilidades de reserva y pretende distribuir $12, algo suena mal. A su vez, las compañías que realizan grandes recompras de acciones generan un aumento significativo de sus flujos de efectivo. Y cuando el escenario en el que la firma está inmersa se complica, el dinero que se utilizó en la recompra de acciones se puede utilizar para respaldar el dividendo, creando lo que se conoce como el margen de seguridad. Y esto es muy importante evaluar al momento de invertir. Una empresa que recompra sus propias acciones es un claro indicio de que su directorio considera que las acciones están subvaluadas o como mínimo a valor razonable, indicador que es una invitación a comprar la acción. Clave número 4 dice, no compres compañías con crecimiento nulo o en declive. Esto es, invertí en compañías que hayan demostrado un crecimiento sólido a lo largo del tiempo. Esto es, si una empresa ha mantenido una tasa de crecimiento elevada durante varios años, es probable que continúe haciéndolo en el futuro. Cuanto más crezca ese negocio, más rentable será tu inversión. Siempre analiza las estimaciones de crecimiento de sus ganancias por acción. A veces no es tan sencillo realizar este tipo de proyecciones, pero estimar crecimiento de sus acciones por acción o de sus dividendos por acción será clave para tomar una buena decisión. La clave número 5 afirma, no ignores los activos anticrisis. A la hora de incorporar nuevas compañías a tu portfolio, no olvidemos aquellas que los inversores más conservadores apuestan durante periodos de crisis y turbulencias económicas. Cuando la incertidumbre y el pánico se apoderan del mercado, este tipo de firmas son ideales para equilibrar rendimientos, ya que sus precios son relativamente más estables que el promedio del mercado en el largo plazo. Generalmente a estas compañías se las suele conocer como defensivas y están relacionadas a los sectores del consumo o servicios públicos. ¿Y por qué aplicar esta clave? Pues pensemos de esta manera. Si nosotros tenemos que achicar gastos en una crisis económica, lo primero que intentaremos asegurar son los bienes y servicios esenciales para nuestra supervivencia. Pues no dejaremos de comer ni de tener energía eléctrica, por ejemplo. Analicemos por caso los niveles de volatilidad histórica y el coeficiente beta de cada compañía respecto al índice en el cual opera. Por ejemplo, la volatilidad histórica se expresa en porcentaje y se calcula como la desviación que registra un activo respecto de la media de su cotización histórica en un periodo determinado. Esto quiere decir que a mayor imitación del precio de una acción respecto a la evolución del índice en el cual opera la misma, menor será su volatilidad. Y esto se refleja en el gráfico. Cuanto menor sea esta distancia, menor será la volatilidad. El coeficiente beta es un concepto del mundo de las finanzas que mide el riesgo de una determinada acción. Beta sería la pendiente de una recta. Al graficar con eje de ordenadas al origen, la rentabilidad de la acción propiamente dicha y en la abscisa, la rentabilidad del índice. Te voy a enseñar ¿cómo calcular la beta de una acción? Ingresemos a yahoofinance.com y analizaremos la acción Coca-Cola.
Ahora voy a precios históricos. Seleccionamos rango de fechas que queremos analizar, en este caso 3 años, desde el 30 de julio del 2009 al 30 de julio del 2012. Mostrados semanalmente. Cliqueamos y bajamos. El archivo en formato Excel. Estas columnas las borro, pues no nos sirven, y ponemos el nombre de la empresa Coca-Cola. Hacemos lo mismo ahora con el índice del mercado Standard & Poor's 500. Seleccionamos el precio histórico, mismo rango de valores, esto es del 30 de julio del 2009 al 30 de julio del 2012, mostrados semanalmente, y descargo el archivo Excel. Eliminando asimismo las columnas que no nos sirven para la obtención del beta. Copio y pego los valores del índice en el Excel que bajé con las cotizaciones de la acción Coca-Cola. El siguiente paso es obtener los retornos de la empresa y del índice, y lo calculamos haciendo el siguiente cálculo matemático. El precio más reciente lo dividimos con el precio anterior y a este resultado le restamos 1. Lo hacemos para todos los valores hallados, tanto de la acción como del índice. Si bien hay 3 métodos para calcular la beta de una acción, hoy explicaremos el método de la fórmula pendiente. Entonces, en esta celda pondremos pendiente, en conocido Y, en este caso pongo Coca-Cola, y conocido X, aquí pondré el índice Standard & Poor's 500. Cliqueo dando Enter, automáticamente calcula el valor de la beta de dicha acción respecto al índice, en este caso Standard & Poor's 500. Pasemos ahora a la clave número 6. No compres compañías poco competitivas, y esto es muy simple. Si una compañía que posees en tu portfolio decide reducir su dividendo, esto es que está pagando menos en vez de más, esto es lo contrario de lo que debería suceder. Cuando sucede un evento de estas características, significa que el negocio de esta compañía
ha perdido su ventaja competitiva. Y por último, la clave número 7, no dejemos de diversificar jamás. Siempre habrá compañías en nuestro portfolio que, pese a cumplir con las reglas anteriores, pueden tener un desempeño menor al esperado. Por este motivo, mantener una canasta diversificada de activos reduce el impacto de malos desempeños y hasta de aquellas elecciones equivocadas que cualquier inversor puede tener. ¿Y a quién no le pasó? No te olvides de suscribirte, comentar y compartir el video publicado el 5 de marzo pasado para participar del sorteo de $150 que haremos el próximo 31 de marzo. Si te quedó alguna duda, no te preocupes, suscribí la misma en comentarios que a la brevedad posible responderemos a la misma. Y si te gustó el video, dale like.